Bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Corazón Planty Lady. Continuamos con el tour por mi jardín parte 2. Espero le guste el video de mi segundo tour por mi jardín, el segundo video. Creo que tendremos la parte 3. Así que bienvenidos a un nuevo video, espero les guste, me den su like, se suscriban a mi canal y de corazón espero les guste mi contenido, los videos que hago con mucho amor para todos ustedes. Así que bienvenidos. Así que comenzamos por esta parte de por acá. Vean qué hermosura de caladios. Así que comencemos. Hola a todos. Bueno, seguimos con el tour por mi jardín. Parte 2. A lo mejor vamos a hacer parte 3 también porque queda muy largo el video, así que vamos a hacer ahorita la parte 2. Continuamos con el tour por mi jardín. Continuamos por esta parte de acá. Aquí en una maceta, vean, aquí tengo diferentes plantitas. Tengo ahí esa tradescantia hermosa, vean. Precioso color de sus hojitas. Tenemos ahí una plantita que ahí, aquí tenemos esta hermosa, vean, ahí está llena de semillas. Ahí tenemos diferentes plantitas en una sola maceta. Continuamos aquí con este hermoso coleo, vean qué bonitas sus hojas. Son hermosas, me encanta ese coleo. Aquí tenemos esta hermosa begonia, que es un esqueje de mi begonia roja, que ya se las he mostrado en ciertos videos. Vean, aquí tenemos la amarilis, que tengo un video de ella cuando está muy florecida. Compré 3 diferentes colores. Y sí, me salieron diferentes. Ahí como pueden ver ya tiene varios hijuelos. Vean. Así que va muy muy bien. Esperemos la floración de mi hermosa amarilis. Continuamos aquí con otra hermosa petunia. Vean. Es casi igual a la que les mostré. Muy muy bonita. Aquí tenemos otro hermoso pequeño coleo. Aquí tenemos otro. La verdad, me encantan los coleos, vean. Esos colores, me encantan. Aquí otra que ya está pasando su floración. Aquí tenemos también otra pequeña, vean. Hermosas, hermosas florecitas. Continuamos aquí con el área de los caladios. Vean qué belleza de caladios. La verdad, esos caladios me enamoran con esos colores. Vean. Vean qué belleza de caladios. Vean qué hermosura. Aquí hay diferentes variedades de caladios. Vean. Ahí va sacando brotes nuevos. Así que más que enamorada de estos bellos caladios. Me encanta. El color de sus hojas es precioso. Así que aquí también tenemos una hermosa peperomia. Vean, muy bonita. La tenía dentro de casa, pero estaba en malas condiciones. La saqué para afuera de casa y pues ahí le va muy bien. Se está reponiendo muy, muy bien. Así que esta es esta área de por acá. Continuamos por acá. Vean esta hermosa begonia. La verdad, ella la he rescatado porque ella la compré en muy malas condiciones, créanme. En muy bajo precio.
esta begonia vale aproximadamente aquí unos 17, 20 dólares. Y la encontré en rebaja a 7 dólares. Así que, y vean cómo se me ha puesto de hermosa. Si hubieran visto cómo estaba, todos los palitos estaban así de pelados, no tenían hojas. Y aquí se me ha puesto preciosa, vean, llena de floración. Así que estoy más que feliz porque ha respondido muy, muy bien a mis cuidados. Continuamos con esta hermosura, vean. La compré muy pequeña. Y vean cómo se ha hecho una variedad de flores. Hermosa, hermosa. Vean cuánta florecita. Aquí tenemos una tradescantia. Muy pronto haré un video de mi colección de tradescantias. Vean esta. Creo que es la Nano. Tradescantia Nano. Es muy, muy bonita. Aquí tenemos otra hermosa. La alegría del hogar. Ahí también tenemos otra petunia, color rosado. Así que esta es esta área de por acá. Como pueden ver, hay mucha sombra por acá. Así que les va muy, muy bien. Continuamos en esta área de por aquí. Y aquí tenemos a la madre de la que les presenté la begonia. Nomás que ella ya está echando flores muy pequeñas, ya pasó su floración. Vamos a darle un mantenimiento para que siga obteniendo esas hermosas floraciones. Continuamos por acá, tenemos una palmita muy, muy hermosa. Vean. Y aquí abajo le hemos sembrado unos esquejes de tradescantia y de coleo que van respondiendo muy bien, así que vamos a adornar bien la macetita por acá. Y aquí les presento este hermoso coleo, vean, enamorada de esta belleza. Está muy muy hermoso esos colores de coleo, de verdad, son de mis plantas de hojas favoritas. El color de sus hojas son hermosos. Continuamos aquí con unas pequeñas suculentas que tengo por acá. Aquí tenemos una sábila preciosa. Vean, esta sábila con el sol agarra unos toques muy, muy bonitos, como de rojo a las orillas y verde. O sea, es hermosura de sábila. Continuamos por aquí. Aquí tenemos unos pequeños calanchoes que van respondiendo muy, muy bien. También tenemos aquí una hoja que ya está enraizada de la hermosa Sansevieria. Así que ahí va respondiendo. Aquí tenemos unas pequeñitas que hemos decapitado, unas que se me estaban etiolando, y aquí están y van muy muy bien. Vean, aquí tenemos también esta hermosura, tenemos esta belleza, vean qué hermosa. Y tenemos otra Echeverias. Aquí tenemos un aenion que, vean, no es hongos, es como sucio, porque aquí cae mucha, como ese árbol tira como resina o algo así y le cae a mis plantas, entonces me las ensucia. Continuamos aquí, vean, con esta belleza de Echeverria. Mira esos colores, qué hermosa. Así que ella va muy muy bonita. Aquí tengo unos pequeños calanchoes que también son unos esquejes y van muy bien. Y pues, como les decía, de la resina del árbol mancha mucho mis plantitas, pero aquí está este aenion muy muy lindo. Y este hermoso calanchoe, vean qué espectacular está. Yo lo compré tan pequeño y vean que se ha crecido y ahí está echando nuevos brotes, así que estoy más que feliz.
Esa es la área de mis suculentas por acá. Continuamos por acá con mis begonias, vean, de color rojo, muy muy lindas. Aquí tenemos en color rosado y aquí tenemos estas hermosas. Bueno, por aquí anda una, un abejorro, no sé cómo le llaman ustedes aquí, vean, anda haciendo su polinización en las florecitas. Y pues aquí se vino a poner, así que quiere salir en el video, así que di hola. Vean, vean. Qué lindo, ¿verdad? Ver los pequeños insectos por aquí en nuestro jardín. Aquí continuamos con los hipoestes. Vean, este lo decapité hace poco porque iba creciendo muy para arriba, así que lo queremos. Así que lo queremos como más aparadito. Y sí, van brotando más brotes ahí. También aquí tenemos este de color rojo. Rojo y verde, está muy muy lindo. Ahí tenemos el de color verde y blanco. También me encantan los hipoestes. Ahí continuamos con esta hermosa begonia. Vean qué belleza de begonia. Sus hojas son preciosas, como son como un caracol, así lo veo yo. Ahí tenemos unos pequeños calanchoes. Aquí tenemos este hermoso, hermoso, a ver cómo se llama, aquí le tengo el nombre, Cotiledón Silver. Vean qué hermoso, cuando a él le pega el sol se agarra unos colores muy muy hermosos, pero aquí, como les digo, hay mucha sombra, así que no agarra esos colores. Tenemos aquí otro hermoso colio. Aquí tenemos este hermoso geranio, bien espectacular, esa floración hermosa. Aquí tenemos unas propagaciones que ahí van, del árbol de jade, de la orejita de chueca, así que van hermosas. Tenemos esta hermosa palmita, vean qué bonita, ahí va muy muy bonita. Aquí tenemos este que echa unas hermosas floraciones. Ah, se me escapa el nombre de esta planta, pero sí echa una planta, unas hojas muy muy, perdón, unas floraciones muy lindas de color rojo y amarillo. Ahí tenemos también otro pequeño geranio de color naranja, creo. Está bien bonito ese color. Por allá también tenemos otro geranio. Y aquí tenemos estas hermosas tradescantias. Vean, si escuchan aquí bulla, pues es que anda mi acompañante David cerca aquí. Anda jardineando conmigo. Así que continuamos, pues como les digo, aquí anda mi acompañante y también tengo que ver qué es lo que quiere, pero aquí anda conmigo. Vean, tenemos esas hermosas tradescantias. Vean qué belleza de tradescantia. Se ha reproducido muchísimo. Vean esa pequeña. Y tenemos otra, esta sí no sé. No sé qué nombre tiene. Esa hermosa planta, vean. Es como un color plateado, es preciosa. Y tenemos otra tradescantia. Así que esa es esta área de por acá. Continuamos. Espero me escuchen porque aquí el vecino se le ocurrió cortar el pasto. Así que se escucha mucho ruido. Pero espero me escuchen y pues vean las bellezas, ¿verdad? Aquí tenemos esta hermosa, vean cómo se ponen los colores con el sol. Bueno, no recibe mucho, pero lo poquito que recibe se ha agarrado esos colores hermosos. Tenemos una hermosa cinta, vean qué bonita, esos colores hermosos. Aquí tenemos otra pequeña, muy muy linda. Tenemos otro aenio, ahí tenemos otra hermosura. Hay más tradescantia, la verdad que la tradescantia ha
se ha adueñado de todo el jardín, ¿verdad? Por todos lados tenemos la tradescantia. Aquí tenemos esta hermosura que yo se las presenté en mis macetas recicladas. Vean cómo está de hojitas, se ha llenado de hojas. Ya ni se ve, vean ahí la maceta, la canastita, como una carriolita. Pero vean, ya ni se ve porque esta hermosa plantita ha llenado esta maceta y me encanta cómo se ve. Hermosa. Aquí tenemos un pequeño, creo que es como una crásula, pero vean qué color tan más hermoso. Así que esta es esta área de acá. Vean, aquí tenemos un pataste o chayote, no sé cómo le llames. Espero me den que sea uno porque lo tengo en maceta. Y ahí se está creciendo mucho. Pero ya va a venir el invierno, así que no sé cómo va a tomar, cómo va a responder, porque tengo que entrarla dentro de casa, no sé cómo se me va a poner y pues ni modo, tenemos que acomodarlo y esperemos le vaya bien dentro de casa, porque ya en octubre ya todas estas hermosas van dentro de casa. Algunas sobreviven, otras se me mueren porque no les gusta adentro, les gusta la calor del solecito y pues obvio que no puedo darles esa temperatura ideal, porque aquí el invierno es muy severo. Así que esta es otra parte de por acá. Vean esta hermosa tradescantia. Esta es la madre de todos esos esquejes que tengo por ahí. Está hermosa también. Continuamos por esta área de por acá, vean. Aquí empezamos con esta hermosa que le llaman aquí sweet potato, algo así, de color limón. Vean qué hermosura, muy muy hermosa. Y tenemos nuestra planta hostas con esa floración hermosa, que ahí la tenemos, de un olor fragante, un olor muy rico. Continuamos aquí con esa begonia, vean, otra clase de begonia muy muy hermosa. Ahí tenemos este cactus, no sé si es de Navidad o de Pascua. Ahí tenemos otra hermosa begonia. Ahí tenemos otra hermosa begonia, vean qué color tan más hermoso. Tenemos la sábila con esos hermosos hijuelos ahí de reproducciones. Ahí tenemos una pequeña agortia, tenemos un pequeño aloe, aquí tenemos más aloe, vean qué precioso se va desarrollando por acá. Continuamos por aquí y tenemos también este hermoso aloe. Tenemos ese también hermoso cactus, creo que este sí es de Navidad, el otro es el de Pascua. Pues vean ahí con sus hojitas nuevas, va muy muy lindo. Aquí tenemos otro, vean, bueno, son colores diferentes de floración. Esperemos me den esas floraciones hermosas. Ahí tenemos el hermoso aloe, más aloe, vean esa preciosa, va hermosa, encantadora. Ahí tenemos otra pequeña aloe que me ha sufrido mucho porque ha llovido mucho y ay, temí que se me fuera a podrir, pero ahí va, así que la ha librado. Aquí tenemos este hermoso, está muy bonita, vean. Ahí tenemos otro cactus de Navidad. Tenemos una pequeña aquí, corona de Cristo. Ahí tenemos esa hermosura que ha hecho unas florecitas amarillas. Por ahorita todavía no ha florecido, pero es una suculenta hermosa. Ahí tenemos ese hermoso, hermoso arbolito de jade. Muy, muy bonito. Tenemos otra pequeña, otro calanchoe. Aquí tenemos esta hermosa, se me escapa el nombre. Aquí tenemos otras pequeñas, vean, muy bonitas.
cositas. Aquí tenemos este hermoso, creo que es otro cotiledón. Muy bonito. Aquí tenemos esta, que se me olvida el nombre. Muy bonita suculenta. Bueno, esta es la área de suculentas. Por allá tenemos otra área de suculentas que muy pronto se las presentaré en nuestro tercer parte de nuestro jardín, porque pues la verdad sí lo tenemos algo grande, y así que lo voy a hacer en tres partes. Vean la crásula, pues es la oreja de chue, creo que le llaman. Muy muy bonita. Ahí van las hojitas en reproducción. Tenemos otra pequeña que se me ha quemado con el sol, pero ahí va. Ahí tenemos otra orejita de chuec. Ahí tenemos esos cactus tan más hermosos, vean. Este creo que le llaman castillo de hadas, algo así. Este no es, no sé cómo le llaman a este hermoso cactus. Bueno, ahí hay dos variedades. Están hermosos. Vamos por aquí. Pues como les digo, los vecinos andan cortando el pasto. Espero me escuchen. Vean aquí estas hermosas perlebón. La verdad sí, se me han etiolado. Y aquí las... ahí les hicimos el corte para ver si se nos pueden poner más bonitas. Las decapitamos. Porque como les digo, aquí no les da suficiente sol. Pero aquí las llevamos, ¿verdad? Aquí tenemos otra muy bonita también, ¿verdad? Ahí tenemos esta hermosa corona de Cristo. Este es en color amarillo, que espero me floree pronto. Aquí tenemos otra hermosa, vean. Tenemos esos Semper Vivo. Vean. Vean qué hermosura de Echeverria. No sé el nombre de esta. Tenemos otra Semper Vivo. Tenemos otra pequeña, vean. Hay más Semper Vivo. Este Semper Vivo me encanta porque tiene como telaraña. Me encanta, la verdad. Tenemos unos pequeños animalitos que adornan esa matera. Vean, también más Semper Vivo. Y aquí unas hojas en reproducción, que ahí van. Más Semper Vivo. Muy, muy lindo. Vean qué hermoso el Semper Vivo. Vean, aquí tenemos más Semper Vivo. Está hermosa. Esta plantita me gusta mucho porque ella sobrevive a tiempo frío, tiempo caliente. Así que es una que sobrevive a todo. Por eso lo llaman así, ¿verdad? Siempre viva. Porque siempre está viva. Así que está hermosa. Y tenemos otra hermosa de color. Es muy bonito el color de esta planta, de las hojas. Luego he hecho una floración amarillita, muy bonita, que ahorita pues no está en floración, pero esperemos muy pronto esté y podamos hacer un video de ella. Aquí tenemos, vean, esta es también una, creo, arbolito de jade. También color muy bonito, amarillo. Es muy bonito. Continuamos por acá, vean, esa hermosa. Vean, ese color tan más hermoso. Color rosado y también color blanco. Ya está florecida, vean qué bonita. Me encanta esa planta. Como les digo, va para arriba. Espero no se me trepe a los árboles porque me toca entrarla dentro de casa. Ahorita que viene el invierno, así que esperemos, deséenme suerte que todas mis plantitas sobrevivan al tiempo invernal, que es el invierno aquí en Chicago. Continuamos con mis begonias rescatadas, que creo que ya son famosas porque ellas son unas superheroínas que han sobrevivido a todo. Aquí está, vean. Así que son unas guerreras, mis hermosas begonias rescatadas. Tenemos el plátano. Plátano o banana, no sé cómo le llamen. Ahí va muy bonito en la maceta también, vean. También ahí tenemos este hermoso filodendron Brasil, creo que se llama. Ahí está haciéndole compañía en la maceta.
Tenemos aquí esta hermosa violeta de los Alpes, creo que se llama. Ya tiene tiempo conmigo esta plantita. Ha sobrevivido muy bien, así que espero me dé floración. Ahí están mis arbolitos de café que van muy, muy bien, muy bonitos. Vean ese brillo en sus hojas. Y tenemos también esta pequeña, que la verdad no sé su nombre, pero vean qué hermosas hojitas. Tenemos este croto, vean qué lindo. Así que es esa área de por aquí. Hermoso, hermosa. Amo mi jardín, de verdad, mi pequeño jardín, lo amo. Así que ahorita vamos por esta área de acá, que son las plantas que son de sombra. Bueno, creo que aquí no pega mucho el sol, así que aquí esta área es donde pega más sombra. Pero aquí tengo unos pequeños anturios, así que vamos a ver aquí las que tenemos, vean. Aquí tenemos esta hermosa, que el follaje es muy, muy bonito. Tenemos esta hermosa, se me olvida el nombre, ¿cómo es que se llama, hombre? Pero va muy bonita, vean. Ella ha hecho unas flores, ah, es hortensia. Es una flor de color rosado y esta pequeña que va aquí es en color moradito. Así que ahí va muy bonita. Y vean ahí las pequeñas semillas de esta plantita que vean que nace en todos lados. Es muy prolífica. Se me olvida. Vinca, es la vinca, vean. Ahí van haciendo las semitas por todos lados. Tenemos esta hermosa que aquí va sus brotes, espero se me ponga muy bonita. Continuamos por acá, vean, aquí les ha caído mucho sucio, pues es de los árboles, así que no es plaga, no es nada de qué preocuparse, nomás darle una limpieza a sus hojitas. Así que estos arbolitos están muy, muy bonitos. Y este aquí está en recuperación y va muy bien. Creo que es una pata de elefante, algo así, ¿verdad? Tenemos otro croton. Aquí tenemos este pequeño que ya tiene como un año y algo conmigo, pero como lo he tenido dentro de casa, pues no se me ha puesto bonito. Y aquí va, afuera de casa ya me he echado varias hojitas, así que espero se me recupere. Tenemos este hermoso aloe vera, vean. Aquí va muy, muy bien. Muy bonito. Tenemos un helecho. Tenemos una cuna de Moisés que le falta agua, así que vamos a darle un buen baño. Aquí tenemos este hermoso. Vean qué bonita esa variegación tan más hermosa. Muy lindo. Es de la misma familia de él, pero este es variegado. Y aquí las plantitas de la vecina que se me salen para acá. Pues vean ahí la vecina tiene su solar lleno de también de flores. Así que muy bonito ahí que ya estamos aprovechando las flores de la vecina. Pero es que aquí se salen a aquí donde vivo, entonces pues aquí podemos apreciar la floración, ¿no? Continuamos aquí unos pequeños anturios que hemos sembrado por ahí, van muy muy bien. Esa hermosa glaonema que aquí va recuperándose. Aquí sembré un jengibre, ginger. Vean, ahí van los brotes. Espero se me logre. Lo sembré del supermercado, compré y pues lo sembré y ahí va. Así que espero, sí, se me ponga bonito. Tenemos esta otra también pequeña. Ahí va. Y tenemos este hermoso helecho. Vean qué precioso. Echando hojas nuevas. Le va muy, muy bien acá. Precioso helecho. Y tenemos el anturio que compré con $10, el reto que hicimos de los $10. Ve, aquí va echando más hojas nuevas. Va hermoso este anturio. Vamos por aquí, tenemos unos esquejes de tradescantia igual. Espero se me logren. Unos esquejes de potus que van muy bien, la verdad van muy muy bien esos esquejes.
Tenemos este otro hermoso helecho. Vean qué preciosidad de hojas. Enamorada total de este hermoso helecho. Tenemos este anturio rojo que ahí va echando más florecitas. Así que enamorada. Vean, aquí tenemos otro helecho. Nido de ave, creo que se llama. Va muy bonito, sacando muchas hojas nuevas. Aquí la planta de la vecina, vean, también se escapa por ahí, así que aquí va. Tenemos otra pequeña monstera, creo que se llama, de la pequeña, las monsteras de las pequeñas. Ahí tenemos unos esquejes, así que aquí van recuperándose. Ahí tenemos otro helecho, vean qué hermoso este helecho. Vean sus raíces. Creo que es el helecho araña, algo así. Vean. Muy extraño, ¿verdad? Así que está precioso este helecho. Aquí tenemos un experimento que ya les mostraré, el experimento cómo me va de este en agua, del camote, famoso camote en agua. Ya se los mostraré muy pronto cómo va el que tengo en agua dentro de casa. Ahí tenemos una pequeña que ahí va recuperándose, una hermosa. Así que esta es esta área de por aquí. Así que este es el segundo tour por mi jardín. Vean, aquí tenemos esta hermosura, aquí por nuestra planta hosta de hiedra. Vean qué hermosa la tenemos ahí en este árbol. Está muy, muy linda. Así que este es, como les digo, el segundo tour por mi jardín. Continuaremos con esta parte de por acá. Aquí damos, dándole el mantenimiento. Continuamos por ahí, así que esto continúa. Espero les guste este video de tour por mi jardín número 2. Así que era todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Recuerda suscribirte si aún no te has suscrito a mi canal. Así que espero les haya gustado mi video, el tour por mi jardín parte 2. Así que adiós, nos vemos en la próxima. Se cuidan, adiós.